Afortunadamente, en esta ocasión y con esta administración se pudieron concretar los sueños de alguna manera amortiguados, por llamarlo. De alguna manera se concreta. Necesitamos combatir una enfermedad que tiene a nuestra sociedad en absoluta inseguridad, que se llama machismo. El machismo mata. Y nosotros creemos que si la universidad es el cerebro de la sociedad, tiene que hacerlo también en cuestiones de género. Reconocer que el 52% de la población general de la universidad somos mujeres. Por ende, merecemos respeto. No se puede hablar de democracia si no estamos las mujeres. Es que esta administración demuestra con hechos concretos su compromiso con una causa justa, necesaria, estratégica para la universidad mantenga una vida institucional de avanzada, que garantice la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, mientras le garantiza a estas últimas el marco y las herramientas institucionales que les garanticen su desarrollo libre de discriminación y violencia, prácticas y conductas que no tienen cabida en nuestra máxima casa de estudios. Con estos compromisos y en la medida de las condiciones que nos ha dado la universidad de seguir apoyando este decálogo para la institución, se vuelve muy importante dejar las bases y estos precedentes para que la cultura de género pueda trascender en la Universidad Autónoma de Zacatecas.